Hola, espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy, platicando después de hacer el programa de radio y hablar acerca de los beneficios de la meditación y sobre todo para los niños, pues quise compartirles también un poco a través de mis redes sociales, de estos medios. Y recuerden que de los hábitos que pueda yo recomendar más fuertes, más poderosos, inclusive para ayudar a nuestro sistema inmunológico, claro, a través de dormir bien, de caminar, de comer saludable, de hidratarte, de todos los buenos hábitos de los que siempre hablamos aquí. Bueno, el must ahorita es lo que a fuerza, la meditación. Recuerda que no te preocupes si no sabes meditar, si no tienes la técnica, los maestros. Simplemente busca un lugar tranquilo donde puedas estar unos minutos y respira profundo. Respira, conéctate contigo. Si vienen estos pensamientos, emociones, sentimientos, ruidos, déjalos pasar. Simplemente sé gentil contigo, déjalos pasar y regresa a tu respiración. Recuerda que ya en las redes sociales y muchos líderes espirituales hay muchísimos tipos de meditación, pero recuerda que la esencia es conectar con esa divinidad, con eso que te permite conectar con tu yo superior. Entonces, busca la que más te acomode. Siempre les digo, háganlo por ustedes, para ustedes. Y ese ejemplo va, el ejemplo arrastra. Y entonces con sus hijos va a ser de inmediato. Si ustedes meditan, ellos en cuanto se sientan nerviosos, incómodos, ansiosos, créanme que van a sentarse a respirar. Es saber respirar, es permitirnos respirar profundo. Como cuando éramos bebés y respiramos que hasta se inflaba el diafragma. Así es respirar, abriendo todo este espacio para que entre el aire, inhalar todo, todo ese amor y exhalar, ¿no? Y ya contraemos todo y exhalamos ese miedo. En estos casos de este pánico como humanidad que estamos viviendo, bueno, el respirar profundo, el conectar con nosotros, el estar en calma, es nuestra responsabilidad, nuestra salud. Entonces, hagámoslo. Meditar nos mantiene sanos porque aleja el estrés y no permite la inflamación en el cuerpo, que es el principio de cualquier enfermedad. Entonces, por favor, súper conscientes, y si les sirve este video, si les hace clic, si tienen este momento de de verdad, compártanlo, por favor. Meditar es importantísimo en estos momentos, no lo dejen de hacer. De verdad, si tengo que recomendar un hábito, es la meditación. Conectemos más con el amor, no con el miedo. Gestionemos el estrés, seamos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar, de nuestro aprendizaje, de nuestra felicidad, y meditemos más. Juzguemos menos, critiquemos menos, nos comparamos solamente con nosotros, y a partir de ahí y meditando vas a encontrar mucha más claridad en todo lo que haces, inclusive hasta en el propósito de tu vida, de poder estar al servicio de los demás a través de tus dones. Y eso en estos momentos es clave, es nuestro salvavidas, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es un regalo para nosotros mismos poder ayudar a los demás desde donde estemos nosotros. Es momento de compartir, es momento de dar, de ser gentil, de ser amoroso. Estamos todos unidos y en la medida que estemos bien y me hago responsable de mí y hago que mis hijos entiendan que también es su responsabilidad, no solo de mamá y de papá, sino que también es responsabilidad de ellos estar saludables, estar sanos, felices, de hacerse responsables de su aprendizaje. Ya sabemos que ese es otro tema, ¿no? Que les he puesto algunos videos, pero importantísimo hacernos responsables de todo, de nuestras palabras, que sean de amor, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones y, por supuesto, nuestras intenciones. Entonces, ya saben, meditar más, con mucha visualización, meditación guiada. Si requieren algo en especial de la meditación, por favor no duden en escribirme. Yo encantada puedo compartirles mi experiencia, todo lo que me ha ayudado, y aprovechemos esta cuarentena para salir con este hábito que es maravilloso y que puede transformar tu vida desde vivirla mucho más consciente, mucho más tranquilo, pleno, en paz y feliz. Tu mejor versión para ti y para toda tu familia. Te deseo que estés muy bien y muchas bendiciones para ti y tu familia. Bye bye.